Good afternoon. My name is Bianca Dueñas. I'm a staff attorney with Lone Star Legal Aid out of our Longview, Texas office, and I will be presenting today regarding the topic of the month, which is teen dating violence and preventative efforts, as well as how it also impacts our LGBTQ community. Just so that everybody knows, this presentation is intended to serve as legal information only. It does not replace legal advice. And so if you are needing legal assistance, we do encourage you to contact our office, Lone Star Legal Aid, at 1-800-733-8394, or you can access our information available to your specific community via our website, lonestarlegal.org, for more information on legal assistance, okay? And so I briefly stated, you know, this is teen dating violence and preventative efforts. And so I want to just start off with what is teen dating violence, and that includes physical, psychological, or sexual abuse, and as well as harassment or stalking of any person ages 12 to 18 in the context of a past or present romantic or consensual relationship. Physical abuse examples may include hitting, biting, shoving, hair pulling, scratching. Emotional or psychological abuse typically tends to be name calling, bullying, shaming, intentionally embarrassing, and constantly monitoring. Sexual abuse is forcing a teen partner to engage in a sexual act against or without their consent. And stalking, to define it and give an example, is repeatedly following or harassing a teen partner in a way that causes them reasonable fear for their safety or well-being. This type of teen dating violence can be done in person or with the explosion of social media and telecommunication electronically. Social media has become a hotbed of violent and abusive activity, especially for teenagers who are new to relationships and unsure how to handle their feelings most appropriately. They're still learning how to properly engage in healthy relationships. And the reason we are emphasizing on this type of talk this month is because there's so much wisdom in attempting to prevent our teenagers from finding themselves in these dangerous situations, because violence tends to escalate. The longer you remain in a relationship, what started as an act of control or manipulation or coercion eventually develops into something much more grave. By the time you reach our legal office, is typically because you need legal or court intervention. And so today's talk is pretty much meant to address, like, what can we engage in to prevent our teenagers or help build up our teenagers to a point where they can avoid these harmful situations. And the reason as well is because 1 in 3 teenagers in a romantic relationship have admitted to being in an unhealthy relationship. And while both boys and girls can be victims of teen dating violence, girls are more likely to suffer. It's estimated that about 25% of teenage girls have been in an abusive relationship, and girls between the ages of 16 to 24 are 3 times as likely than any other demographic to be abused by a boyfriend or other intimate partner. And when this age has lowered as well, because teenagers are starting to date a little earlier, so sometimes as early as the age of 12 or 13, and they begin to experiment with romantic relationships. And the reason that we emphasize in this particular demographic group is because these individuals are still developing critical emotional and mental maturities, and it places them at a disadvantage in dealing with the stresses of a romantic relationship. It may sound unfair to say, but teenagers tend to be easier targets at being manipulated than someone that's in their 30s with their career, educated, established, and there's a sense of security and independency that's already been obtained at that age that teenagers are still exploring with who they are, their value, their purpose. And so it makes them vulnerable to anybody that comes and promises
this perfect Prince Charming type of love that we're often fed by the media or movies. Teenage romantic relationships are more likely to turn violent when teenagers are not mature enough to communicate their feelings to their romantic partners, not understand how to communicate effectively. They suffer from depression, suffer from anxiety or other emotional problems when they're pressured into behaving in ways that they ordinarily wouldn't by their peers, or when drugs or alcohol are introduced, that also affects the way that we process, the way that we think, and it affects the way that we relate with one another. Since teenagers are also like sponges, they absorb what they hear and see in the world. Pornography is introduced a lot earlier than in previous demographic or generations. Now it's easily accessible through technology and sometimes more violent than in the past. And this also shapes what they start seeing as appropriate behavior between romantic partners. Teens tend to mimic behaviors they see on the screen, which is why we've also seen a rise with the sexting and the things that teenagers end up engaging in to try and retain the attention of the individual that they're either in a relationship with or trying to build this romantic relationship with. It's not uncommon for teens to think that the unhealthy relationships that are portrayed are normal, or that it's just part of life and everyone has to learn to deal with that. This is also amplified when teens witness violent, abusive, or unhealthy relationships at home. And so further in our talk, we'll discuss about some practical preventative methods that your teenagers can engage with, or if you're a teenager and you're watching this video, things that you yourself can be active upon so that you can work on building self-esteem and your knowing your worth. Teenagers that are involved in unhealthy or abusive relationships are actually more likely to suffer from debilitating or lifelong term consequences. Normally we hear, my high school sweetheart broke my heart and it kind of rolled into my future relationships into adulthood. And so we have to also learn to heal and be able to move forward from that so that it doesn't affect our future relationships. But some of these things that are consequences from teen dating violence is depression, anxiety, aggression, alcoholism, drug abuse, especially in middle school and high school, we see individuals struggling with anorexia, bulimia, thoughts of suicide, as well as sexually transmitted diseases. And typically teenagers that are finding themselves in violent or abusive relationships are also more likely to be in unhealthy or abusive relationships later in life. So some of the things that we want to focus on in preventative efforts is allowing our teenagers to have a safe space to communicate. And so if you're an adult watching this video, then that you are a safe person where your teenager or your nieces or nephews feel comfortable enough having these discussions with you about their relationships, where they do not feel like they're being judged, but they are free to share their concerns and what is going on in their relationships, enabling them and empowering them to set healthy boundaries. And this includes digital boundaries in digital sphere, so social media, financial boundaries, physical and emotional, learning to say no. And there's actually a really good book by a psychologist, Henry Cloud, that's titled Boundaries in Dating. So if you're a teenager exploring with dating, has a lot of really good advice to help you navigate the dating sphere, which we will not completely dive into because that is just very broad. And some other preventative efforts are engaging in activities that help build your confidence, self-esteem, as well as character building. Some of the agencies that we partner with have incorporated empowerment self-defense classes. They help individuals develop easy-to-use techniques, such as awareness, assertiveness,
knowing where you stand, knowing your position, that if you said no, you're not pressured to cave in, to change what you've already decided you're establishing as a no boundary. Verbal confrontation skills in combination with safety strategies and physical techniques to prevent, resist, and escape violent assaults. Extracurricular activities have also been known for assisting teenagers with self-growth and team building. And these type of activities create and lay a foundation for healthy relationships with other peers, not necessarily romantic relationships, but they help you start learning to establish those healthy boundaries, even with just friends, family members, learning what it means to accept certain treatment or step away from the room if things are escalated in an argument. Knowing when to make those decisions is very helpful. Also, knowing the individual's self-worth and investing in self-care. So nowadays we're bombarded with just so much that says what we should look like, who we should be dating, what we should be doing. And for teenagers, there's a lot of pressure that comes from social media, from Instagram, from Facebook, from Twitter, from TikTok. And they're trying to keep up. I don't know the statistics off the top of my head, but a lot of middle schoolers and high schoolers even, now their goal is to become influencers or YouTubers and just reach and impact a lot of people. And unfortunately, social media and the internet have also enabled not just this expansion of communication worldwide, but for predators to easily disguise themselves and target individuals that are longing to receive validation, approval, significance, purpose, and their worth from the amount of likes on their Instagram. And so this leaves our teenagers vulnerable because they end up accepting and allowing anybody to follow them, because the more followers you have, the more popular you are, the more outreach you have. And at the end of the day, it's more difficult and complicated to monitor exactly who is engaging with your teenager. And so after we cover some of these signs and red flags to look for, I will let you know what some community partners are actually doing and some resources, educational resources that are available to the public on parents, like how much am I being a helicopter parent, how much freedom do I give my teenager with social media, all these things that we're learning to navigate as our culture is changing in the way that we relate socially to one another. So also, like I spoke a little bit earlier, having that safe community support group where teenagers can have these safe conversations, where parents, teachers, coaches, aunts, uncles can model healthy relationship behaviors, and having open lines of communications with safe adults will build their trust and also make them more welcome to receive your feedback. Sometimes when our teenagers begin dating and we see some red flags and we're like, you know, I don't think that I like that individual for you, because you're the parent, there's sometimes a little bit of resistance or pushback from our teenager. But when you build that relationship on trust and there's an open line of communication, it's easier to engage in those difficult conversations where you can reveal to your teenager or your friend, if you're a teenager watching this, your peer, it's not that I don't like him or her, it's that this is how he's treating you, this is how you've changed, you no longer engage in our gatherings and our get-togethers, you don't participate anymore. And so they're more open to listening to that feedback when you've established that relationship built on trust. And helping them identify what is a healthy relationship and what unhealthy behaviors they can actually recognize as they start evaluating their own relationships, romantic and friendships as well. Being part of a mentoring program has been proven to be such a good preventative method and effort. Teenagers have somebody that can role model to them not only what safe relationships are, but it also helps them succeed and go farther in pursuing an education, in making decisions that
are wiser and go beyond their age because they've sought counsel. The experiences that you've gone through, there's a lot that can be poured onto the next generation if you just volunteer an hour of your time once a week to meet with somebody and just build them up. And so it's building up this next generation and knowing who they are and their worth. The reason I noted this as a preventative effort is because teenagers nowadays, and even in all ages, we've struggled with being comfortable in our own skin and loving ourselves for who we are. And so knowing that their unique appearance, personality, laughter, quirks about themselves make them special and different, and that there is no one exactly like them in all the world, helps boost their self-esteem and their confidence so that they're not easily swayed away by smooth talk and the first individual that shows interest in them, but that they can actually make the decision cognitively and not based on emotions, because our emotions fluctuate and they can be deceiving. They can make us feel butterflies and feel certain things in certain ways until we realize that the individual was just out to get something from us or sought to seek power, control, the ability to manipulate another individual, or it really becomes a relationship where power and control is one of the predominant traits in abusive relationships. So some of the signs and red flags that we can recognize and also assist our teenagers to be able to recognize for themselves is excessive jealousy. When your partner has a lot of insecurities, and those insecurities lead to an attempt to control everything else in your life. Excessive anger, unexpected bouts of anger or rage, which is different than that hurt me, I'm upset, I'm hurt, I'm angry. This anger tends to be explosive in nature. Uncontrolled anger, unrestrained anger, and uncontrolled and unrestrained anger eventually lead to also physical abuse, not just mental, psychological, and verbal. It progresses. Moodiness beyond what is normal, invasions of your privacy when they want access to all of your social media accounts. They want all the passwords. They want to know who's talking to you via email, who's texting you, knowing every single thing about your different forms of communication that are private to you. Also, pressure to engage in unwanted sexual activity, controlling behaviors or tendencies, verbal bullying, and all of these red flags typically tend to be not as perceivable to our teenagers, which is why 1 in 3 end up engaging in unhealthy relationships. As they start dating, we need to be able to empower them to recognize that these controlling behaviors are not healthy relationships. And also pressuring of the unwanted sexual activity, well, if you love me, well, if you really cared about me, you would do this. And they're subtle statements that manipulate and tug at the individual's emotions to give in to something that they are not ready for. And it can be anything, not just sexual activity. The verbal bullying, publicly shaming, with what I brought up earlier, the sexting, if the teenager has engaged in this to attempt to retain that attention or love, which is a counterfeit love in this relationship, sometimes the individual will use those images and publish them to publicly shame the other teenager. And it's almost like giving your abuser more power when our teenagers engage in this type of sexting behavior, because then they can use that as blackmail if the relationship doesn't work out. Some other signs and red flags, when one partner is constantly monitoring the whereabouts of another, checking in to see what you're doing, who you're with, are you really in the bathroom? I don't believe you. Who are you talking to?
your practice was over from cheerleading at this time. You should be home by now. Why are you not home? All these little things that seem ordinary conversational style topics between the teenagers, and they're not able to recognize just how subtly controlling the other individual is. Checking your phone, email, and social media accounts without your permission, that's a violation of the boundaries, you know, that exist there and who you are if you've not given them that permission to look through your messages. Also, putting you down frequently, especially in front of others, we've touched briefly on this, like, oh, you're dumb, or all these other phrases that high schoolers use in front of their friends to make themselves appear cooler or more popular, and teaching our teenagers that anybody belittling you or treating you that way does not make them cool. It actually makes them an unsafe individual that you do not want to be in relationship with. And so that's why knowing their value and worth is just so crucial to avoiding these type of harmful relationships. When the individual starts isolating you from friends or family, physically, financially, or emotionally, by preventing you from going out with or talking to other people. The reason we put in financially there, because some of our teenagers that are almost borderline adults, so 17, 18 year olds, they graduate high school or they decide to move in with their boyfriend. If the boyfriend is the one that is bringing in the financial resources, they also use that to manipulate and control the individual. And so also knowing how to establish and set those boundaries financially and teaching your teenager beforehand. You know, if you have a senior that's about to engage or leave the home and get ready for college, the college dating experience is a lot more different than when they experienced in high school. You don't have helicopter parents, you don't have involved parents. There's a lot more that goes on in those dorms that you want to assure that the teenager that you love and care for, your niece, your nephew, or your own, or your friends, are empowered to make wise decisions in who they choose or choose not to date. Another red flag is when one partner consistently blames the other for problems in the relationship instead of taking responsibility for the same, falsely accusing you of things, you're cheating on me, and there's absolutely no grounds for that accusation, vandalizing or ruining your personal property, things that have meaning and value to you, and they intentionally break those, taunting or bullying or threatening or causing physical violence. Now, specifically for the LGBTQ community, dating abuse is just as serious as it is in heterosexual relationships. However, the difference is that less than 25% of those who experience dating violence in the LGBTQ community, they hardly ever report the abuse. So whether it's being recognized or not, dating violence in that community is something that needs to be talked about. And I want to note some things that may impact the LGBT community that is different from heterosexual relationships in the practical application of how this abuse can occur. So some of the reasons why they may be experiencing the abuse, they may feel embarrassed about the abuse that's going on, and so they don't share it with others, or they feel like their partner will try to turn the community against them if they do something that their partner disagrees with, or if they decide to end the relationship. We realize that the LGBTQ community is tight-knit, and so anytime they want to report something, it almost feels or makes them feel like they're going against their own community. And so those may be also reasons why they choose not to report the abuse that's going on. If they're teenagers, which is the specific demographic group that we're addressing today, they may be worried that their partner will out them to family and friends if they're not out already, or their partner may threaten to out them as a way to gain power and control over them. They may also be it may also be their first LGBTQ relationship, and their partner may be isolating them from the rest of the queer community as a form of power and control. They may be made to
feel ashamed about their sexual orientation, gender identity, or gender expression by their partner. Again, these are all techniques that are related and tied to the power and control spectrum. They may feel like their partner is the only person that will ever love them, which is a lie that needs to be addressed, because of their sexual orientation, gender identity, or gender expression. Often the individual that is the perpetrator of the abuse will convince the other partner, nobody else is going to love you the way I love you. Nobody else is going to accept you for who you are. Nobody else is going to give you the unconditional love that I can give you. But in reality, there's so much poor treatment. There's a lack of respect. There's a lack of honesty. There's no equality in the relationship. And those are all factors that go into a healthy relationship, where you make decisions together, where you value and respect one another for your differences, for your strengths and your weaknesses, knowing that together you can team up and do more good. So those healthy relationships, really knowing how a healthy relationship runs makes a difference with recognizing what is unhealthy. They also may be worried that they won't be able to get help because of their sexual orientation, gender identity, or gender expression if they reach out. But at the end of the day, every individual deserves to be treated with respect and valued. And if that's not the type of treatment that you're receiving in the relationship, ask for help and reach out. There is no, absolutely no need to suffer in silence. However unique the challenge, if you or someone you know is experimenting or experiencing dating violence in an LGBTQ relationship, there is hope. And you have the right to reach out when you're in need of help, regardless of how you identify and regardless of who you're dating. Do not remain in that situation out of fear or any other reasons that we've listed before. And if you believe that you are in an abusive relationship, if you've experienced any of the behaviors or red flags that we've discussed, or your partner has physically harmed you in any way, there are a lot of things that you can do. Our emphasis today is on preventative, but again, if you've already experienced physical harm, this is not a substitute for legal advice, so please, please contact the Lone Star Legal Aid Office to find out what options you may have available for legal remedies. Typically, like I said, preventative efforts is so that you can navigate your own relationships without the need for legal or court intervention. There are types of resources that you may be able to reach out to. If you're afraid of confronting your partner or fearful of what they may say or do, you can reach out to a counselor, a trusted friend, a teacher, a parent, mentor. Spending more time with an individual that you're comfortable with, an adult preferably, that can lead you and guide you through navigating the decisions that you're making. Getting involved with activities that you enjoy, sports, swimming, outdoor nature walks that help you associate with positive people. Seeking the guidance of a school counselor or therapist, and also calling the National Domestic Violence Hotline, which is 800-799-SAFE, 7233. Studies have found that negative or abusive behaviors in unhealthy relationships are more likely to increase over time. The abuse escalates as the relationship progresses, and victims are likely to sustain substantial injuries or harm. So if you are in a relationship and you recognize some of these controlling behaviors, you realize, man, I used to have all these friends, I used to hang out with all these people, and now I just go to school, I come home, and it's just me and my boyfriend, just me and my boyfriend, or just me and my girlfriend, just me and my girlfriend, and it becomes you two against the world, you may need to analyze that relationship and see if it is causing harmful effects to the way that you relate to others around you. A healthy relationship, you can befriend other people, which is going to happen the more you grow when you're involved in the workplace, when you have other activities that you participate in. If you continue to remain isolated, those are huge red flags that you need to look into.
I want to talk specifically about some resources here in East Texas that are preventative in nature. Some of them are specifically targeting parents with young children, ages 5 and under. And the reason I want to share those with you is because parent involvement at the early stages of an individual's life has proven to be so beneficial. So by the time your teenager becomes a teenager, they have built their confidence, their self-worth and their value because you've been involved in their life. And knowing how to appropriately engage with them and build that relationship of trust that still maintains the boundary of, I am your parent, I love you, I care for you, but we're not besties. Those lines that tend to be blurred, sometimes there's a lack of accountability that is very much needed in the teenager's life. One of these projects is called Project Hopes, and it's actually put on by Buckner International. Project Hopes supports parents and promotes healthy families through encouragement and education. They do regular personal visits, monthly group visits where you can meet other parents, other families. They provide parents with knowledge, skills, resources that they need to raise happy, healthy children. The goal specifically for this program is to encourage positive parent-child interactions, teaching parents about early childhood development, increasing in the children's school readiness and success, offering health and developmental screenings, and it also provides a network of support and encouragement for families. And the reason I brought up that program, even though it's targeted for small children, is because children that have experienced, and we didn't touch it upon because it's a very broad topic, sexual abuse or abuse as a child, they are more likely to continue to remain being victims in this cycle of unhealthy relationships. And so early intervention is crucial and to help assist the individuals that we love and care for. There's another program here in Longview, Texas that's called Thrive Longview. Its emphasis is for middle schoolers. They develop teen character, and through extracurricular activities, they walk alongside their students to prepare them for adversity. They model and develop the character of their students, helping them become whole, healthy, and valuable members of the community, and transforming their lives so that they can be the best version of themselves is their mission. And they use a variety of tools like sport-specific skill training, high-intensity functional fitness, drug prevention and awareness, and some additional courses, just to name a few. And so if you have a middle school age student in this area, they do have an online application, and I will post a link with those resources available. The city of Longview also has a Partners in Prevention, which is a coalition, but specifically they have a mentoring program. And that mentoring program, it meets with the individual once a week. There's other resources available in the Partners in Prevention website that is available to the community in Longview. Community Health Corps has offices all over the state of Texas, and they offer counseling services. They also offer an early childhood intervention program for families with children from birth up to age 3 with developmental delays, disabilities, or certain medical diagnoses that may impact their development. These ECI professionals include speech-language pathologists, occupational therapists, physical therapists, and other specialized disciplines. And services vary based on the needs and concerns of each family and child. And the reason I wanted to share that with you today is because some delays in our mental and cognitive ability to process can also make us vulnerable to abusive relationships. If we're not able to process and make those decisions, clearly it is best, like I said, early intervention is just so essential. They also have a family and youth FACE program called Success.
It offers free preventative short-term services for youth and their families. They assist them with mastering new skills through evidence-based training. It helps improve attendance in school, reduce the occurrence of running away if you have a teen that's prone to running away, to go meet with the boyfriend or girlfriend because you don't agree with their relationship. Seek community assistance. The phrase that says, you know, it takes a village to raise a child. There are a lot of resources available, a community that wants to support and back families so that their teenagers can grow into healthy, contributing individuals to society, but as well as knowing that they are loved and cared for. This also helps lessen family conflict and cut out delinquent behavior. Their main goal is to keep families together by strengthening and stabilizing the family unit. They also offer universal child abuse prevention information and workshops. And the Women's Center of East Texas also offers not only their emergency housing, shelter, and counseling, but they have a kaleidoscope curriculum that is a program of primary prevention. It seeks to avert the occurrence of violence of any type prior to its inception. This kaleidoscope curriculum offered by the Women's Center of East Texas is meant to facilitate a more holistic approach to the students' academic and social lives. The curriculum falls in line with criteria established by the Texas Office of the Attorney General's performance expectations and selected goals of the Women's Center of East Texas. These goals are specifically chosen to seek to reduce attitudes, beliefs, and behaviors supportive of violence and increase adult role modeling of social competence, positive values, and positive identities. There's also another really good resource called the Child Rescue Coalition. They have great educational resources for parents on how to appropriately engage with their teenagers to address this topic and practical preventative efforts at home, especially when it comes to navigating social media accounts, online gaming, and like I stated briefly, all the predators that are now available through these mediums. And so if you find yourself in an abusive relationship, we do definitely encourage you to reach out for seek assistance. If you know somebody that's in an abusive relationship and you don't know how to make that approach or bring that conversation up, there, I really encourage you to check out the resources that we are making available to you through our partner agencies. And if you do find that you need legal or court intervention, please do not hesitate to reach out to Lone Star Legal Aid. Thank you so much, and we pray you have a blessed day. Buenas tardes, mi nombre es Bianca Dueñas. Soy una abogada con la oficina de Lone Star Legal Aid, ubicada en Longview, Texas. Esta presentación es para proveer solo información legal, no reemplaza consejo legal. Si usted necesita servicios legales, como quiera, les animamos a que se comunique con nuestra oficina. El teléfono es 1-800-733-8394 o también pueden visitar nuestra página de internet www.lonestarlegal.org, lonestarlegal.org, si necesitan más ayuda o asistencia legal. El tema de nuestra plática de esta tarde es violencia en noviazgos de adolescentes y los esfuerzos para prevenirlo, reconocer las señales de cuando alguien está en una relación abusiva. Específicamente nos estamos enfocando en este tema porque el mes de febrero es para promover esta información y hacerla accesible a todos. Violencia en el noviazgo de los adolescentes incluye violencia física, psicológica o abuso sexual o acoso a cualquier persona de edades 12 a 18 años en el contexto de una relación que antes existía, presentemente están en una relación romántica o en una relación donde hay consentimiento. Ejemplos de abuso físico es cuando pegan, muerden, empujan, te jalan el pelo, te rasguñan. Ejemplos de abuso emocional o psicológico es cuando te dicen groserías, existe el bullying, te hacen sentir vergüenza, te
intencionalmente buscan avergonzarte y constantemente te están monitoreando. Abusos sexuales cuando se le forza a una pareja adolescente a participar en un acto sexual que va en contra de su voluntad o sin su consentimiento. El acoso es cuando repetitivamente uno sigue o acosa a la pareja adolescente en una manera de que les causa temor por su seguridad o bienestar. Este tipo de violencia entre nuestros adolescentes puede ser en persona o ahora con la explosión de la media social electrónicamente. Desafortunadamente, la media social, o como se le pone en inglés, social media, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, todos esos métodos ahora se han convertido en un lugar donde existe abuso violento y actividad, y especialmente para nuestros adolescentes que están aprendiendo a navegar relaciones románticas y no saben cómo manejar sus emociones y sus sentimientos, se ha convertido en un problema, porque están usando estas cuentas para manipular a los jóvenes. ¿Por qué ocurre violencia entre los adolescentes? La razón por la que queríamos hacer un énfasis en este tema es porque queremos proveer información para prevenir que nuestros adolescentes sufran este tipo de violencia, porque las estadísticas dicen que 1 en cada 3 adolescentes han admitido que están en una relación no saludable románticamente. Ambos, varones y mujeres, son o pueden ser víctimas de violencia de los adolescentes, pero las niñas son más predispuestas a este tipo de violencia. Casi el 25% de las adolescentes se estima que han estado en una relación abusiva. De hecho, entre las edades de 16 a 24 años, las mujeres son 3 veces más que cualquier otro demográfica a ser abusadas por un novio o otra pareja íntima. El problema también que suele surgir a la superficie con los adolescentes cuando están explorando el noviazgo es que todavía están creciendo en cómo madurar mentalmente y emocionalmente, cómo procesar sus emociones, y los pone en desventaja cuando se trata de lidiar con el estrés que a veces resulta de estar en estas relaciones románticas. Y esa inhabilidad de saber cómo manejar el estrés desafortunadamente los deja en un lugar más vulnerable donde la relación no funciona. Las relaciones entre los adolescentes tienden a volverse violentas cuando no existe la madurez suficiente para comunicar sus sentimientos eficazmente con su pareja romántica, o no entienden cómo comunicarse efectivamente con su pareja. También se vuelven violentas cuando los adolescentes están deprimidos o sufren de ansiedad o otros problemas emocionales. También cuando son presionados a comportarse en maneras que ordinariamente no lo harían por sus amistades, o cuando se introduce alcohol o drogas. Los jóvenes también son como esponjas, absorben lo que están viendo a su alrededor, y la violencia ahorita ha sido incrementada con la introducción específicamente de la pornografía a una edad mucho más corta. Ellos van formando en su mente lo que una relación incluye, y si la pornografía se ha vuelto más violenta, empiezan a pensar que ese tipo de comportamiento en sus relaciones es aceptable, parte de la vida, y hay que aprender a lidiar con ello, cuando desafortunadamente esa no es la realidad. No se tiene que permitir el abuso en una relación.
Es muy importante también, a veces los adolescentes en su propia casa están siendo testigos de relaciones que son abusivas, violentas o no saludables. Entonces eso también va formando en su mente tratamientos y comportamientos que son aceptables en una relación. Ciertas consecuencias que surgen cuando un adolescente ha sido partícipe de una relación violenta es que incluye consecuencias a largo plazo: depresión, ansiedad, agresión, alcoholismo, abuso de drogas, anorexia y bulimia se ve mucho en nuestras jovencitas, pensamientos de suicidio y enfermedades transmitidas sexualmente. Desafortunadamente, jovencitos y adolescentes que han sido parte de una relación abusiva o violenta tienden a estar en relaciones abusivas o no saludables en su futuro. Si es lo primero que experimentan, empiezan a pensar que eso es lo normal. Y por eso es importante ayudarles a reconocer las banderillas rojas que nos muestran que estamos en una relación no saludable. Uno de los métodos que son preventativos es ayudar a los jóvenes a aprender a decir no y establecer límites apropiados en sus relaciones digitales, o sea, Facebook, Instagram, el internet, en sus finanzas. Y ahorita les voy a decir por qué tocó el tema de finanzas, en límites en físicas y límites emocionales. Hay un libro muy bueno en inglés escrito por un psicólogo, Henry Cloud, que se llama Límites en Dating, cuando empiezas un noviazgo. El título en inglés del libro se llama Boundaries in Dating. Y si usted tiene un adolescente en su hogar que está ya experimentando con relaciones románticas, realmente se los recomiendo, tiene bastante información sobre cómo navegar el proceso de esas relaciones de una manera saludable que no te deja discapacitado, o más bien te da lo que necesitas para, si una relación no funciona, puedes sanar y entrar a otra relación con madurez y una estabilidad sin dejar que tu previa relación tenga un impacto más fuerte en la nueva. Otros métodos de prevención es ayudar a los adolescentes a crecer y crear su autoestima, confianza en sí mismo y moldear su carácter. Unas agencias han incorporado clases de defensa propia y usan técnicas que son fáciles de usar. También les ayudan a ser más asertivos en la manera en que dicen no, ya decidí que esto no lo voy a hacer, por más que trates de convencerme, yo ya tomé mi decisión. Pero si no tienen esa confianza en sí mismo, en ese límite que han puesto, viene alguien y de tanto tratar de manipular, o bueno, si realmente me amaras, harías esto, o irías conmigo a este viaje, son maneras sutiles en las que el otro individuo trata de manipular y tienden a, si no tienen esa confianza y seguridad en sus decisiones y en sí mismos, tienden a decir, está bien, haremos lo que tú quieres, yo también te amo. Entonces es importante ayudar a nuestros adolescentes a formar parte de estas actividades que los van a ayudar y empoderar a tomar decisiones mejores para sí mismos. También estas clases de defensa propia combinan técnicas para poder librarse físicamente de situaciones donde tienen que prevenir, resistir o escapar asaltos violentos. Hay otras actividades extracurriculares después de escuela que también se enfocan en el crecimiento del individuo y les ayudan y les enseñan a trabajar en equipo. Estas actividades crean un fundamento en el cual el adolescente puede ir aprendiendo a cómo navegar relaciones saludables, cómo establecer
su individualismo y también como saber formar parte de un equipo. Todo esto les ayuda a forjar su identidad y en estos años que es tan importante, los adolescentes están tratando de buscar su propósito, su valor en esta vida. Entonces, entre más reciban ese refuerzo de su valor, son menos propensos a aceptar un amor falso que solo promete y no cumple. Conociendo su valor e invertir en su cuidado físico también ayuda. Esto se ve de maneras diferentes cuando el adolescente se involucra en actividades que disfruta, en natación, en salir en caminatas, en la naturaleza, en tiempo que se considera tiempo para uno, para invertir en amarte a ti mismo, ¿ok? ¿Qué significa eso? Bueno, es amarme, comer saludablemente, tomar mejores decisiones en lo que voy a ingerir a mi cuerpo, a hacer un poquito de ejercicio para estar fuerte. Todo lo que se trata de cuidado, no solo físico, pero también cuidado emocional y mental. Ahora nuestros adolescentes, la verdad, sufren mucho estrés y por eso se ha visto tanto incremento en este tipo de relaciones violentas, porque hay inseguridades y hay estrés que viene de sus cuentas de social media. Mucha presión para verte de cierta manera, mucha presión de popularidad. Bueno, si no tengo 1,000 seguidores o si no tengo 100 likes en esta foto que acabo de subir, el autoestima del adolescente sube y baja basado en la respuesta que recibe de estos medios de comunicación y desafortunadamente les afecta su salud mental cuando están buscando esa validez, valor de lo que reciben de respuesta en estas cuentas de internet. Entonces sí es muy importante que también ellos inviertan y aprendan a cuidarse a sí mismos, a reconocer, sabes que ahorita me siento deprimida o me siento abajo, vamos a afuera a tomar el sol, vamos a caminar, a reenfocar y tener esos tiempos para amarse a sí mismo. Es muy importante crear o formar parte de una comunidad segura en la cual nuestros adolescentes pueden tener estas conversaciones difíciles de sus relaciones, cómo navegarlas, y es tan importante que ellos tengan gente que les modele lo que una relación saludable y estable es. Pueden ser padres, pueden ser tíos, pueden ser maestros, entrenadores, que tienen líneas de comunicación abiertas donde ellos pueden confiar en uno, venir y abrirse y contar lo que está pasando, para que cuando uno ya forma esa relación de confianza y hay y existe seguridad en esa relación, el joven es más receptivo a recibir el consejo que uno como adulto le da. Entonces, les ayuda a reconocer comportamientos que no son saludables en una relación y ya te dan también la autoridad de decir, ¿sabes qué? No es que no me cae bien tu novio o tu novia, es que la manera en que te trata, no te trata con respeto, no te está valorando, te habla de una manera negativa. Entonces se vuelve un poquito más receptivo el adolescente y no se vuelve yo y mi novio o yo y mi novia en contra del resto del mundo. Formar parte de un programa de mentores también, si usted tiene el tiempo, tiene la habilidad, forme parte. Hay muchas familias que desafortunadamente no tienen la habilidad de proveer y modelar el ejemplo de una relación saludable. Entonces, por eso se crean y se forman estos programas para que otras personas que sí tienen esa estabilidad emocional, física, mental, puedan voluntariar su tiempo e invertir en la generación que nos sigue y realmente pues
amarlos y ayudarles a salir adelante. Las estadísticas muestran que los jóvenes que son parte de estos programas de mentores salen y avanzan más adelante en comparación a otros que no tienen esta guianza de un adulto o un mentor. Otra cosa que es importante cuando se trata de prevenir que los adolescentes estén en una relación abusiva es ayudarles a estar cómodos en su propia piel y amarse a sí mismos por quienes son. Su apariencia única, su personalidad, su risa, las cositas que los hacen diferentes y especiales, que son únicos. No hay nadie exactamente como ellos en todo el mundo. Entonces, realmente conociendo su valor hace una gran diferencia, porque muchas personas en la adolescencia tienden a empezar a aceptar el amor que creen que se merecen. Y desafortunadamente eso varía dependiendo en nuestra autoestima, en nuestra seguridad en nosotros mismos. Y en ese periodo de 12 a 18 años, la verdad es que se está formando mucho el carácter de quienes somos. Entonces hay mucha vulnerabilidad en cuanto a esta persona me promete amor, me quiere por quien soy, pero luego vamos a ver ahorita las banditas rojas que empiezan a surgir en esas relaciones. Pero cuando nosotros empoderamos a los adolescentes a estar más seguros en sí mismos, no van a permitir que cualquiera que venga y le diga, ay, qué bonita te ves hoy, o qué guapo estás, empiece a manipularlos con la manera en que les habla, porque las frases que usan se dirigen a nuestro aspecto emocional, que es cuando empezamos a sentir, oh, las mariposas, y ay, es que me dijo que soy bonita, y es que esto, es que el otro. Entonces, este es un periodo de vulnerabilidad porque a veces se dejan llevar por las emociones. Entonces, es muy importante ayudarles a procesar sus relaciones también cognitivamente y tomar decisiones sabias, porque no tienen la experiencia que creen tener. Entonces ahí es cuando los programas de mentores están importante para la vida de los adolescentes. Si uno se ama a sí mismo lo suficiente, no va a aceptar un amor falso. Ah, ok, me dijo bonita, ok, gracias, adiós. No porque me mostró atención significa que mi validez o mi valor viene de lo que esa persona opina de mí o no opina de mí. Es unas señales y banderillas rojas que podemos reconocer o notar en una relación abusiva es cuando hay celo excesivo, posesión de tú eres mío, tú eres mía, nadie más te tiene, inseguridad por la otra parte, que esas inseguridades causan una relación inestable, porque siempre te están cuestionando porque ellos mismos se sienten inseguros de sí mismos y de la relación también. Cuando hay enojo excesivo, y la diferencia entre, ay, me lastimaste, estoy enojado porque eso que hiciste la verdad me hirió, es diferente porque le están procesando esa emoción. Pero cuando hay rabia, ese enojo que explota, que de la nada, me llegó un mensaje de texto de mi hermano y mi novio salió como humo. Son señales realmente de un enojo incontrolable que lamentablemente ese enojo, si no se aprende a dominar y controlar, resulta la mayoría de las veces en no solo abuso psicológico y verbal, sino físico. Cuando
nuestro bienestar cambia, ahorita estoy contento contigo, ya estoy enojado contigo, ay no, ahorita ya no te aguanto. Ese comportamiento que sube y baja, las emociones que suben y bajan, que se vuelve también un método de manipulación, porque luego la otra persona trata de contentar al individuo que ahorita está triste o ahorita está enojada y usan esa variedad de emociones para controlar a la persona. Invasiones de tu privacidad cuando monitorean dónde estás, con quién estás. Tu práctica de porrista terminó a esta hora, deberías de estar aquí porque no estás ahí. No te creo que realmente estuviste en el baño. Cosas que empiezan a cuestionar dónde estás, con quién estás y tratar de controlar eso. También cuando se meten a tu celular, checan tu correo electrónico, tus cuentas de media social sin tu permiso. Esa es una violación de límites si tú has puesto ese límite que se pone cuando uno crea su contraseña. Esas pequeñas o pequeños incidentes muestran que no valora los límites que tú estás poniendo y los cruzan. Entonces ahí no hay respeto, que es algo que es fundamental para una relación saludable, es el respeto mutuo. Cuando existe presión para entrar en actividad sexual no deseada, como les decía anteriormente, bueno, si realmente me amaras, harías esto, si realmente te importo, etcétera, etcétera. Todas esas frases que se usan para manipular y hacer que la persona participe en algo que realmente no quiere participar. También bullying verbal. No, es que tú eres un tonto, tú eres una tonta, y empiezan a menospreciar a la persona que dicen amar, pero los tratan como trapo. También cuando te menosprecian en frente de otras personas. Muchas veces en la adolescencia, en la secundaria, en la preparatoria, los niños o jóvenes quieren ser populares, quieren ser chistosos y en frente de los amigos se quieren ver, como dicen, cool, ¿no? Entonces empiezan a menospreciarte en frente de sus amigos para hacer que los amigos se rían, pero se ríen de ti y empiezan a burlarse de ti, y él te usa o ella te usa para ganar popularidad con otros. Entonces realmente usan ese menosprecio que muestran hacia tu persona para sentirse o engrandecerse frente a otros. Pero una persona que realmente te ama no te va a menospreciar frente a sus amistades, te van a presentar con respeto, mira, este es mi novio, mira, esta es mi novia. Hay cierto orgullo y respeto en la relación, y eso no existe cuando te están menospreciando verbalmente. También cuando te aíslan de tus amistades o familia, cuando te previenen de que salgas con o hables con ciertas personas o otras personas. También ese método que usan puede ser físicamente, no puedes ir, no quiero que te juntes con esta persona, emocionalmente o financieramente. Si tenemos adolescentes que están entre los 17 y 18 años, terminan la prepa, se salen, dicen voy a vivir con mi novio, y el novio es el que hace los ingresos y empieza a tener el control de las finanzas, no puedes ir al café con tu amiga porque no te voy a dar dinero, no puedes ir a visitar a tu mamá porque te tienes que quedar en casa y hacerme de comer, y no tienes carro porque yo manejo el carro y no tienes gasolina. Entonces son todas estas cositas que la otra persona empieza a hacer e implementar para ejercer control y poder sobre la otra persona. También cuando una pareja específicamente está culpando a la otra por problemas en la relación en vez de tomar responsabilidad. ¿Sabes qué? Es tu culpa que estamos así, es tu culpa que
nuestra relación está en el estado en el que está. Si tú harías esto, 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 estaríamos mejor. Pero nunca aceptan responsabilidad por las cosas que ellos hacen también. Cuando te acusan falsamente de otras cosas, no, es que me estás engañando. ¿Con quién? Si estoy contigo todo el tiempo. O cuando arruinan o vandalizan tu propiedad personal. A veces la gente, cuando empiezan las señales de violencia, es rompen algo que tú valorabas, un recuerdito o algo que era sentimental para ti, y lo destruyen porque saben que te va a causar ese dolor emocional. Y lo hacen a propósito con la intención de causarte un daño. Cuando te hacen bullying, cuando te amenazan o causan violencia física. Todas estas son señales que hay que ayudar a los adolescentes a navegar, a reconocer. Y cuando los reconocen, a sentirse empoderados para poder salir de esa relación abusiva y saber que no están solos. También quiero hacer referencia específicamente a la comunidad LGBTQ, porque aunque cierto de los banderitas rojas que hemos discutido son aplicables para una relación homosexual, también como las relaciones heterosexuales, el abuso en esta comunidad, desafortunadamente, dicen que menos del 25% de los que experimentan violencia en ese tipo de relaciones nunca lo reportan. Así es que, se reconozca o no se reconozca la violencia en esa comunidad, se tiene que tocar el tema. Los individuos que experimentan abuso en relaciones LGBTQ a veces se sienten avergonzados del abuso que está pasando o sienten que su pareja va a voltear la comunidad LGBTQ en su contra. A veces dicen, no puedo decir de este abuso porque los hacen sentir como si estuvieran dando la espalda a su propia comunidad de LGBTQ. Entonces sienten como que sí están yendo en contra de sí mismos, pero realmente estés en una relación con una mujer, estés en una relación con un hombre, necesitas tener la habilidad de pedir ayuda y salir de esa situación y no permanecer ahí por temor. A veces también es porque se preocupan que su pareja va a revelar a familiares o amistades su estatus romántico, que le gustan o le atraen varones o mujeres, etc. Y a veces esa pareja puede usar eso como amenaza. Ah, bueno, si no haces esto, yo le voy a decir a tu mamá que eres mi novio o eres mi novia. Y lo hacen como un método para obtener poder y control sobre ellos. También puede ser que esta relación y la pareja lo esté aislando del resto de la comunidad LGBTQ, donde pueden, otra vez, siempre se trata de tener poder y control sobre el individuo. A veces usan esto también para hacerlos sentirse vergonzosos de su orientación sexual, su identidad de género o lo que han expresado a su pareja. También a veces sienten que su pareja es la única persona que los va a amar por su orientación sexual o su cómo se identifican en su género. Y desafortunadamente esa es una mentira muy grande que se usa para manipular y obtener que la persona permanezca en esa relación abusiva. Nadie más te va a amar como yo te amo. Nadie sabe quién realmente eres más que yo. En cuanto tú reveles tu orientación sexual, te van a rechazar, te van a hacer como la oveja negra. Entonces todo eso se usa para poder otra vez mantener el poder y el control sobre esa persona y la relación. Pero sea tu orientación sexual la que tú decidas, todos merecen ser tratados con respeto y valor. Y es muy importante que exista el respeto en una relación saludable. Si alguien que usted conoce o tú mismo estás experimentando violencia en una relación LGBTQ,
Tienes el derecho a pedir ayuda. No importa cómo te identifiques o con quién estabas saliendo o estás saliendo, no permanezcas en esa relación abusiva por vergüenza, por temor. Hay gente que busca ayudar para que no se encuentren en esas situaciones donde no deben permanecer. Y para todos, si uno piensa que está en una relación abusiva, hay muchas organizaciones y muchos recursos para ayudarte a salir de esa situación, especialmente si tienes temor de confrontar a tu pareja o de lo que pueden llegar a hacer o hacerte a ti. Puedes pedir ayuda a una amistad en la cual confías, un maestro, un padre, un mentor. Pasa más tiempo con un individuo con el que te sientas cómodo para que te puedas abrir y pedir ayuda. Involúcrense adolescentes en actividades que disfrutan, que los ayuden a asociarse con personas positivas. Deportes, como les daba ejemplos antes, natación, en básquetbol, en el equipo de fútbol, que te dé una oportunidad de socializarte con otras personas que te animen a salir adelante. Busca la guianza de una consejera en la escuela, un terapeuta. Puedes también llamar a la línea de nacional de violencia doméstica, que el teléfono de ellos es el 800-799-7233, porque los estudios que se han hecho demuestran que personas que han estado ya en relaciones negativas o abusivas son propensos a ser víctimas de violencia doméstica en el futuro, en sus futuras relaciones, y también esa violencia que empieza cuando uno es adolescente progresa. Si cuando estabas saliendo con tu novio en el high school, la preparatoria, era solamente aislarte de tus seres queridos y controlarte, no te vistas así, no salgas con esa persona, y llegas tú a tomar la decisión de casarte o permanecer en esa relación, los estudios muestran que esa violencia progresa hasta el punto de violencia física. Y lo que esta plática busca prevenir es que no te encuentres en esa situación, sino que tú puedas formar parte de una relación saludable donde te valoren, te respeten, haya igualdad y aprecien sus diferencias, sus fortalezas, sus debilidades, y como en una relación trabajen como equipo para su bienestar y para el bienestar de la comunidad en la que se encuentran. Específicamente para la comunidad latina, quería tocar breve el tema de lo que es machista, porque desafortunadamente en nuestra cultura, en nuestros países natales, el machista es alguien que se cree y actúa como de que el hombre es superior a la mujer, y lo usan también como un método para controlar a la mujer, de que la mujer debe someterse al esposo. Y realmente hay que entender lo que significa eso, porque hemos cultivado en nuestras culturas, desafortunadamente, un ambiente en el que el abuso a la mujer se permite, se tolera, y uno aprende a vivir con ello. Así es como son las cosas, vamos a aprender a lidiar con ellas. Y no, así no es como deben de ser las cosas, y nosotros tenemos que tener la disposición a cambiar esa manera de pensar, que una relación saludable es donde hay respeto mutuo y realmente uno se valora y valora a su pareja y trabajan en equipo. Donde sí quería tocar breve ese tema. Ahorita les quería dar unos recursos de los que están disponibles aquí en la comunidad de East Texas. El primero del que les quiero comentar se llama Proyecto Esperanza. Es parte de Buckner. Lo ofrecen en varios condados aquí en East Texas. Este es un programa para
padres que tienen hijos menores de 5 años. Y la razón por la que noto ese programa es porque se muestra que padres que se involucran desde el nacimiento y esos primeros años de formación de la vida de un individuo realmente crean la confianza necesaria que el individuo necesita para que cuando lleguen a ser adolescentes ya existe una relación segura entre el padre y el adolescente, en cual ellos pueden venir y decirte, ¿sabes qué, mami? Esto está pasando en mi noviazgo, dame consejo. Y todo eso es tan importante, la prevención a temprana edad y el formar estas relaciones saludables con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Entonces, este programa provee visitas regulares a también reuniones en grupo mensuales donde usted puede conocer otras familias. Les proveen a los padres con los recursos, habilidades y información que necesitan para criar niños contentos y saludables. El meta de este programa es animar una relación entre padre e hijo positiva. Les enseñan sobre el crecimiento de su hijo o hija. Les ofrecen también habilidad para checar la salud de sus hijos y les proveen una comunidad de apoyo y ánimo para las familias. Si necesitan llegar consejería, otros recursos, ellos también les dan acceso a eso. Hay otra organización en Longview, Texas, que se llama Thrive, T-H-R-I-V-E. Este énfasis de este programa es para niños que están en la secundaria, de sexto a octavo grado, y ellos lo que hacen es usan programas extracurriculares, entrenamientos, tienen un gimnasio, dan clases de ejercicio, entonces usan todas estas técnicas y programas de físico, ejercicio y todo eso, para empoderar a sus hijos realmente, para también tomar temas de prevención de drogas. Se vuelven una extensión del hogar y de la escuela y les ayudan a saber cómo salir adelante cuando han experimentado un fracaso y realmente cómo procesar eso. La meta de ellos es ayudar a los estudiantes a convertirse en miembros saludables que contribuyen a su propia comunidad a transformar sus vidas para que puedan convertirse en la mejor versión de sí mismos. También la ciudad de Longview, el gobierno, provee un programa que se llama Partners in Prevention, Parejas en Prevención, involucra varias comunidades, varias organizaciones que se reúnen para ayudar a los adolescentes a crecer saludablemente responsables y libres de droga. Tienen un programa de mentores que se llama Forever Friends y Co-Pilots Mentoring Program. Y también tienen otros programas de mentores disponibles. Como les expliqué, si usted tiene tiempo para voluntariar su una hora a la semana, haría una gran diferencia en la vida de estos adolescentes que no tienen buenos ejemplos en casa. También hay otro recurso que se llama Community Health Corps. Ellos ofrecen varios servicios, ofrecen servicios de consejería, pero en específicamente quiero hablarles de dos servicios que ofrecen. Uno se llama Early Childhood Intervention, que es un programa de intervención a temprana edad, desde que nacen hasta la edad de 3 años, para niños que nacen con disabilidades o tienen un diagnóstico médico que les impacta su habilidad para crecer y procesar cosas cognitivamente o hablar.
Ellos también ofrecen terapeutas de habla que te ayudan a que tus hijos puedan aprender a hablar. Si ves que ya tienen cierta edad y todavía no hablan, te proveen con los terapeutas necesarios para sacar a tu hijo o hija adelante. La razón por qué quería tocar el tema de este programa es porque muchas veces las discapacidades que nos afectan desde niños también impactan nuestra manera de procesar cognitivamente las decisiones que tomamos como adolescentes, y eso influye en nuestra habilidad para decir estoy en una relación saludable o una relación donde estoy permitiendo un abuso ya violento en mi relación. Hay otro programa que ofrecen que se llama Family and Youth Success, FAYS. Ese programa ofrece gratuitamente servicios a corto plazo y preventivos para los adolescentes y para sus familias, ayudándoles a obtener nuevas técnicas. A través de su programa, usan un currículum que los ayuda a mejorar la tendencia en la escuela, reducir si tu adolescente tiende a escaparse en las noches, a reunirse con el novio, la novia, o salirse con los amigos, reduce la ocurrencia de esas escapadas. También les ayuda a con conflictos familiares, a lidiar con ellos y a reducir comportamiento de delincuencia. El meta de este programa es ayudar a las familias a permanecer juntas, fortaleciendo y estableciendo la unidad familiar. También ofrecen otro programa para prevención de abuso en los niños, que se llama Universal Child Abuse Prevention. Otro más que quería tocar breve es el Centro de East Texas de Mujeres, Women's Center of East Texas, ofrecen, aparte de su consejería y hogar temporáneo, es un lugar donde uno puede buscar refugio temporal si está saliendo o escapando de una situación violenta. Ahí hay camas, hay la habilidad para quedarse en la facilidad, en la ubicación que ellos proveen, pero también ofrecen un currículum que se llama Kaleidoscope. Ese programa es para prevenir la ocurrencia de cualquier acto violento antes de que suceda. Este currículum se ofrece a través del Women's Center of East Texas y la intención es facilitar una técnica más completa en el crecimiento del estudiante académicamente y en su vida social. Entonces, el currículum que usan va conforme a las guías que se proveen en la oficina de Texas del Abogado General y las expectativas que ellos han delineado para los adolescentes. Específicamente se escogen metas que buscan reducir actitudes, comportamientos, creencias que apoyan actos de violencia. Como les explicaba anteriormente, esta creencia que, bueno, es machista, pero así son todos los latinos, etc. No, no todos son así. Hay gente que aún en nuestras comunidades hispanas, latinas, se tratan con respeto mutuo y no usan su género para manipular o controlar o abusar de la persona en la que están en una relación. Entonces, ellos combaten este tipo de actitud, de creencia, y se busca incrementar el modelar a través de un adulto valores positivos, identidades positivas y cómo socializarse con otros en una manera apropiada y saludablemente. Otro lugar donde pueden encontrar buena información se llama el Child Rescue Coalition y ahí tienen muchas técnicas, información sobre cómo manejar este nuevo mundo entre la media social y nuestros adolescentes. Cómo ayudo a proteger a mi hijo, a mi hija de predadores, pero a la misma vez permitirle que tenga sus amistades también ahí en esos medios. Es difícil navegar eso
Entonces ellos tienen buenos recursos que les ayudan a saber cómo tener estas conversaciones apropiadas con los jóvenes adolescentes. Les recuerdo, si ustedes llegaran a encontrarse en una situación donde ya ha sucedido violencia y necesitan ayuda legal, por favor no duden en comunicarse con nuestra oficina de Lone Star Legal Aid, que ofrece servicios legales civiles gratuitos para gente de bajos recursos, y pueden pedir información, consejo legal en los números ya dichos previamente. Esto concluye nuestra plática de hoy. Espero que al menos esto les tenga, los mueva a tener un interés más en este tema, porque la verdad es que afecta a uno de cada tres de nuestros adolescentes, y esto se puede prevenir empezando con técnicas y cosas que podemos implementar en el hogar. Y si llega un punto donde necesitan más ayuda, por favor busquen los recursos que hemos mencionado, y les vamos a proveer una lista con recursos adicionales donde ustedes pueden en su tiempo tener la libertad de buscar más información. Que tengan un bendecido y bonito día. Gracias.